Hola, hola vlog. Hola. Estoy muy. Ajá, muy. Mira, para que ustedes entiendan lo que está pasando, son las 12 de la noche. Hoy estamos a viernes. Sí. Carla y yo acabamos de llegar de Los Ángeles. Estábamos ahí para los premios Lamas. Bueno, obviamente ya vieron toda la vaina. Llegamos aquí, aterrizamos a las 9:30 de la noche. Los niños estaban despiertos esperándonos. Nos vamos a Disney. Somos unos locos. ¿Verdad, Kylie? Sí. ¿Verdad, Lucas? Sí. ¿Por qué estamos yendo a Disney? Preguntan ustedes. Porque fue el cumpleaños de Kylie la semana pasada. Y todos los años vamos a ver a Mickey Mouse. Y hoy es el día. O la noche. O la mañana. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Vamos a llegar a Disney a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Tan, tan, tan. Hola, Kylie. Hola. ¿Estás contenta? ¿Dormiste bien? Papi, ¿dormiste rico? Hey, so lovely. Our room is 1014 and Kylie's birthday is October 2014. Wow. Cool. Ah, qué coincidencia. Que tenemos que estar en el parque a las 10 de la mañana. A ver tus zapatos. Wow, el otro. Wow. ¿Y tu camisa? ¿Tu camisa? Minnie Mouse. ¿Te pareces a Minnie Mouse? Mami, dale. ¡Stop!
estamos de camino al parque. Nuestra guía, la última vez fue Amalie. ¿Se acuerdan? Esta es, aunque no lo crean, amiga de Amalie. Amalie. Ella se llama Jocelyn. Es mitad dominicana, mitad puertorriqueña, pero 100% amable. Vamos a Magic Kingdom y después nada, nos pasemos el día ahí. Y si de repente esta niña, que es la que manda acá en el día de hoy, quiere hacer otra cosa, pues lo haremos. Iremos a otro parque. Por ahora. ¿Qué haces? Ponte ahí, Mimi. Mi mamá no quiere salir con la... con el pelo. Miren, está ahí. Ay, papá, I'm going to Disney. You kidding me? Yes. Well, you got this. You got Mickey Mouse in your shirt. This is not my car. This is Sammy's car. Bueno, los extrañamos. Que los extrañamos. Que los extrañamos. La estás haciendo llorar. Mira, si no lo tengo limpio. Debe ser limpio. Bueno, dale, los quiero. No, pero se le echa de menos. Igual. Bueno, mi amor, que se divierta. Igualmente. Bye. Nos vamos a montar otra vez. Papi, ¿otra vez? Sí. Pero voy a ir contigo. Como tiene que ser, papi. Lo que vas a hacer todo el tiempo, mira. Muy bien, papi, muy bien. Cumplió 15 años y su sueño era venir acá. A ver, ¿pero qué es esto? Pero siempre nos encontramos con familia boricuas acá. ¿De dónde son? ¿De aquí de Orlando? No, de Puerto Rico. O sea, ¿de Puerto Rico? ¿De qué parte? Sí, de Añasco, del oeste. ¡Wow! ¿Qué tiempo están acá?
Una semana. Nos vamos hoy. ¿Ya hoy es el último día? Sí. ¿Y ven el vlog? Sí. Pues qué rico, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que viva Puerto Rico. Mete un besito, gracias, mi vida. ¿Quién es el que cumple años? Ay, conchale, mándale un saludo a Papú ahí. Papú. Papú, te perdiste, mira, quería conocerte, Papú. Quería conocer, mi papá es pastor y me gustan mucho tus expresiones. Mira, Papú. Te admiro mucho. Y a la familia, a ustedes, todita completa. Se lo admiro, de verdad. Bueno, ahí va a ver este video, hermano. Muchísimas gracias, hermano. ¿Cómo te llamas? Yo, Yosare, un placer, hermanito. Sí, seguro. ¿Cómo te llamas tú? Un placer, sí, Héctor. Héctor, un placer, hermano. ¿Y usted, señorita? Francesca. Un placer. ¿Y esta es la cumpleañera? ¿Cuántos años? 15. Feliz. ¡Ay, ah, quinceañera! ¡Quinceañera! I'm sorry. Ella fue la fila para otro. Come here, Bobby, come here, Bobby. Ah, sí. Y cuando en la fila de nosotros, ella dice, ¿cuál está el Magic? Y miramos corriendo, pues vámonos para acá. Ya, ya es la tercera vez que venimos aquí, pero para verlo. Cuando fueron a Puerto Rico no pudimos porque teníamos el nene enfermo y no pudimos llegar. Pero qué bueno que hoy. A ver, ponte aquí. Bueno, entonces mira, coge grabame. Ahora estamos en Hollywood Studios de Disney. Este parque me fascina, pero hace tiempo no venimos a este parque. Creo que Lucas ni siquiera recuerda la última vez que estuvimos acá. ¿Tú sí te recuerdas o no? No. Exacto, porque casi nunca venimos acá. Pero aquí tienes en el, tienes el Hollywood Tower y hay una atracción nueva que es Toy Story Land. Toy Story Land con Buzz Lightyear, con Woody, con todos los personajes de Toy Story. Y para... Y vamos a ir en ¿cómo se dice ride? Una atracción. Una atracción en Toy Story Land que se llama Slinky Dog Dash. Slinky Dog Dash. Sí. Entonces estoy muy contento, él está contento, Kylie está contenta, Carla y Jocelyn, mira, la vamos a pasar excelente. Y por primera vez en mucho tiempo estoy disfrutando una atracción nueva, porque usualmente, bueno, la última vez que estuvimos acá vimos a Pandora y disfrutamos Pandora, ahora vamos a disfrutar por primera vez Toy Story Land. Lucas no se quiso montar en el Hollywood Tower of Terror, pero todavía hay tiempo, a lo mejor más tarde no logro convencer. No, I'm not doing that.
Ready? Papi, ¿qué vas a hacer si vomito? ¿Qué vas a hacer si vomito? I'll vomit on you. Ok, aguántate, aguántate. Get away from me. Mira quién está allá. How are you gonna hold on? You guys can go back? Strangers from the outside. ¿Quieres helado, mi vida? ¿Qué? ¿Quieres helado? Want to see how I bite ice and sandwiches without them in breaking on my tooth? How was it, girlie? Good job. Y ahora vamos a Animal Kingdom. A montarnos en el ride Flights of Passage de Avatar. La última vez montamos una de las atracciones de Avatar, pero esta no. La espera de esta atracción siempre son más de 3 horas. Hoy la vamos a montar por primera vez. Y aquí estamos en Disney's Animal Kingdom. Estamos en la zona de Avatar. Miren esto. Wait, how
There you are. You're right about that. Look at this. Look at Pandora. Look at that. All right, go. We'll follow you. There you go. Go, 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 go. Our little arms. Yes. Flights of Passage, 150 minutos de espera. 2 hours, 30 minutes. ¿Con quién nos encontramos aquí, mira? Con la prima. The pretty one, the youngest one. La prima más linda. La más jovencita. Es la que está aquí. La prima más, es la prima más linda. Gatica. Sí, Gatica. Costa Rica. ¿Tu esposo está? Juanito. Bueno, por ahí está Pepe, están todos los primos. Nos encontramos aquí de casualidad en Pandora. Ok. 7 de la noche. Literalmente hemos visto todo lo que quisimos ver en el día de hoy. Estoy agitado porque estaba corriendo con los primos. Pero mira, Lucas, ¿la pasaste bien? Sí. ¿Valió la pena todo? Animal Adventure. No, no, esto es Animal Kingdom. Animal Adventure. No. La hemos pasado riquísimo y definitivamente les digo algo. De todas las atracciones que he visto en estos 4 parques, sin duda alguna, me lo estaba diciendo acá Jocelyn, sin duda alguna, Flights of Passage de Avatar es la mejor atracción de los 4 parques. No sé cómo explicarlo, pero es espectacular. Lucas, ¿cuáles fueron tus top 3? Número 3 es el... No es de aquí, pero es el... Quédate aquí, pero no puedo grabar ahí. Es el Snow White, okay. Y los 7 Dwarfs. Okay. El número 2, The Flight of Passage. Ok, ¿el número 1? El número 1 es Slinky Dog Dash. ¿Slinky Dog Dash? Yeah. Goodbye, Lucas. Así, oh, bless you. God bless you. She's allergic to Lucas. Bye, oh my gosh, of course. You guys were a blast. Awesome. Goodbye, thank you. Thank you, Jocelyn. Of course. La pasamos riquísimo, muchísimas gracias. Besitos. Recomendada, pídenla cuando vengan a hacer el VIP tour. Jocelyn, bilingüe y sabe todos los truquitos de Disney. To this song, if I haven't heard of Pretty Pretty. Pretty Pretty. Este niño está hasta... Lucas, yo creo que todos los niños son iguales. Los niños llegan un momento que están tan cansados que parece que están borrachos. Está hablando de Katy Perry porque nuestra guía nos estaba hablando de que hace un tiempito atrás ella le dio el tour. Le dio el tour a Katy Perry en el parque. Go, go. Go. Okay, Kylie, go, 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 go. Oh my god, I can't do it again. I can't do it again. I'm so sorry. Okay.